Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su nuevo espacio de locura, amor y desenfreno. Soy Ralaza y vamos a continuar con lo que lo dejamos la vez anterior, el día de ayer, con esto que es vocabulario de portugués, o básicamente el portugués. Así que vamos allá, vamos a irnos directamente donde habíamos terminado, que habíamos terminado la de adverbios. Vamos a ir directamente a la de lugares y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? Así que le damos a lugares, le damos a empezar y vamos a ver qué palabras nuevas aprendemos. Hotel. O el hotel, en este caso, que es Hotel. hotel. Vale, perfecto. Déjame subirle un poco más el volumen. El jardín. O jardim. O jardín. Ok, vale, más o O menos. hotel no es grande. El hotel no es grande. Ok, el hotel no es grande. Vale, perfecto. Bastante fácil. La playa. A praia. A praia. Vale, perfecto. No está mal. El aeropuerto o aeropuerto. O aeropuerto. Vale, perfecto. O aeropuerto es enorme. El aeropuerto es enorme. El aeropuerto es enorme. Vale, perfecto. ¿Cuál es el mejor restaurante? ¿Cuál es el mejor restaurante? ¿Cuál es el mejor restaurante? Nessa rua. En esa Rua. calle, ¿ok? En esa calle. Andrea camina na praia. Andrea camina en la playa. Una xícara de café. Una taza de café. Una taza de café, ¿vale? Perfecto. El hotel queda cerca de mi casa. Hotel, finca perto de mi casa. Amanhã nós vamos para a praia. Ok, mañana nos vamos para la playa. Ok, perfecto. Mañana, ok, no, nos vamos, nosotros vamos a la playa. Bueno, es casi lo mismo. Para la playa. Bien. Yo tomo jugo en el aeropuerto. Yo tomo suco en el aeropuerto. A juventude come no jardim. Ok, la juventud come en el jardín. Perfecto. La juventud come en el jardín. Nosotros corremos para el jardín. Ok, nos corremos para el jardín. O guarda toma café. O guarda toma café. El guardia toma café. Vale, perfecto. ¿Cuál es el mejor restaurante? ¿Cuál es un mejor restaurante? Ele caminha na rua. Él camina na rua. Ok, en la calle. Elas correm pela rua. Ellas corren pela rua. Vale, perfecto. No está nada mal. Bastante fácil, bastante sencillo. Vamos a continuar. Ok, perfecto. Son 15 y 11%. Posiblemente nos lleve 9. Así que, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cuál de estos es la ciudad? A cidade. A ciudad. Ok, vale, perfecto. ¿Cuál de estos es la iglesia? A igreja. A iglesia. Vale, perfecto. Ele mora fora da cidade. El mora, que vendría Mora. siendo vive, ok, fuera de la ciudad. El, donde está, vive fuera de la ciudad. Vale, perfecto, bastante fácil. El castillo O castelo. o castelo. Nós falamos sobre a empresa. Nosotros hablamos sobre la empresa. Nosotros hablamos, ok, sobre la empresa. Muy bien. A empresa. A empresa. Muy bien, bastante fácil. Eu gosto de castelos. A mí me gustan los castillos, básicamente. ¿Dónde están? A mí me gustan los castillos. Vale, Os perfecto. mercados. Los mercados. Traigo algo que me está destruyendo la vista con los lentes. Eu gosto de castelos. Yo gosto de castelos. Muy bien. As igrejas. Las iglesias, las iglesias. O Ok. mercado. El mercado, más bastante fácil. Os mercados. Os mercados. Muy bien. As cidades. Las ciudades. É minha zona. Es mi zona, ok. Es mi zona. O mercado. O mercado. Muy bien. Las ciudades. As cidades. Parece um castelo, mas é uma igreja. Parece un castillo, más es un. Pero es una iglesia o algo así. Parece un castillo, ok. Pero es. Al revés era. Le puse una. Parece un castillo, pero es una iglesia. Vale, perfecto. Las iglesias. Hay iglesias. Vale, ellos viven en esta zona. Ok, ellos moran en esta zona. Vale, muy bien. Bastante fácil, bastante sencillito. Vamos directamente a la siguiente parte. Ok, así que vamos allá. Vamos directamente. Teatro, ok. O teatro. O teatro, muy Eu bien. moro na região. Yo vivo en la región, básicamente. Yo vivo
en la región. Muy bien. Ella va para la universidad. Ella va para la universidad, ¿ok? Ella va para la universidad. Yo moro en la región. Yo moro en la región. Yo voy al banco. Yo voy al banco, ¿ok? Yo voy al banco. Es una ciudad con clase. Es una ciudad con clase. Clase. ¿Vale? Es una ciudad con clase, ¿vale? Você pega a minha clase. Você pega a minha clase. Ok, se toma mi clase. Ella sabe mucho sobre bancos. Ella sabe mucho sobre bancos. Ella sabe mucho, ¿dónde está? Mucho sobre bancos, ¿vale? Él estudia en la sala. Él estudia en la sala, ok. Él estudia, ok, en la sala. Yo estoy en mi cuarto normalmente cuando estudio. Yo voy al banco. Por ejemplo, ahorita, yo voy al banco. No es la plaza pública. No es la plaza pública, ¿ok? No es la plaza pública, ¿ok? Él estudia en la sala, ¿ok? Él estudia en la sala. Es un excelente teatro. Es un excelente teatro. Es un excelente, ¿ok? Teatro. La sala necesita una cortina nueva, ¿ok? La sala precisa de una cortina nueva. É uma cidade com classe. É uma cidade com classe. Vale, bastante fácil. La plaza, a praça, bien. Ela sabe muito sobre bancos. Ela sabe muito sobre bancos. Bancos. Ela sabe muito sobre bancos. Ok, a universidade. Muy bien. Eu vou ao banco, ok. Vou ao banco. Vale, perfeito, bastante fácil. Para continuar, simplemente nos haría falta otro más ya para terminar. A sala do tribunal. Que la sala, ok, del tribunal. Uy, uy, uy. Yo no entiendo los tribunales de aquel país. Yo no entiendo los tribunales de aquel país, ok. Yo no entiendo, ¿dónde está? Los tribunales de aquel país. Es a mi área. Es mi área, ok. Es mi área. As instituições. Las instituciones, ¿vale? Perfecto. Ella va para el hospital hoje. Ella va para el hospital hoy, ¿ok? Ella va para el hospital hoy. Muy bien. As áreas. Las áreas, muy bien, sencillo. Ella va para el hospital hoje. Ella va para el hospital hoy. Yo tengo propiedades aquí. Yo tengo, ¿ok? Propiedades aquí, uy. Aquí, vale, perfecto. Yo soy del departamento de policía. Yo soy del departamento de policía, ok. Del departamento de policía, muy bien, Francisco. ¿Quién es el dueño de este terreno? ¿Quién es el dueño de este terreno? Ok, ¿quién es el dueño de este terreno? ¿Quién es el dueño de este terreno? Ok, ¿quién es el dueño de este terreno? Terreno, terreno, aquí está, perfecto. Él quiere un terreno. Él quiere un terreno. Yo también. É a melhor instituição do país. Es la mejor institución del país, ok. Es la mejor institución del país, ¿vale? Yo tengo una propiedad allá. Ok, yo tengo una propiedad allá. Yo tengo, ¿dónde está? Una propiedad allá. Muy bien. É a melhor instituição do país. Él es la mejor institución del país. Muy bien. Nosotros vamos a los tribunales de aquel país. Nos vamos a los tribunales de aquel país. Yo tengo una propiedad de allá. Yo tengo una propiedad de allá. Allá, hoy no más allá. Es mi área. Es a mi área. Bastante fácil, ya lo habíamos visto. Él trabaja en el departamento de zapatos. Él trabaja en el departamento de zapatos. Ok, las instituciones. Ok, las instituciones. Muy bien, no está mal, bastante fácil, bastante sencillito, así que vamos directamente pues a terminar el video de hoy. Y ya saben, voy a posiblemente ahora en la tarde aparezca un video de lo que es, digo probablemente porque todavía no lo grabo y todavía no hago el directo, pero de vocabulario intensivo de japonés, vocabulario algo así más o menos. Pero bueno, voy a dejarlos aquí, espero mucho que les haya gustado, ya saben, si les gustó, ya aprendí algo, ¿no? Me gustaría mucho que me regalaran un like, se suscribieran, lo compartieran y por supuesto, como no, me dejen en los comentarios cualquier duda, sugerencia, aclaración, lo que deseen. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo video. Y no olviden, sean felices,
Bye bye.